Gracias por su preferencia. Fíjese que el gobierno de Los Ángeles se ha metido en un gran lío por culpa de una cámara de vigilancia en mal estado, ya que cientos de residentes de Watts han sido multados y el alcalde Eddie Garcetti ha pedido que se reembolse el dinero a la gente que se estuvo afectada. Bueno, son cientos de miles de dólares. Alberto Godínez nos amplía esta información. ¿Qué pudiste investigar, Alberto? Vamos contigo. Buenas noches. Buenas noches, efectivamente, esta cámara de vigilancia se ha convertido en la manzana de la discordia. Veamos la información. Y se han dado muchos tickets por aquí, o sea que sí pasa eso. Un amargo sabor de boca se llevó Ricardo López el mes pasado, cuando llegó a la intersección de las calles Century y Grandi. Allí hay una cámara que vigila el tráfico. A veces en verde, porque a mi amigo también le puso un ticket. ¿Verdad? ¿Estaba en rojo? No, estaba en verde. ¿Y le dieron ticket? Sí, o sea, se flashean. Cruzar estas calles se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los residentes de la zona. Los testimonios de que esta cámara roba abundan. ¿Qué ha sabido de esta cámara? Pues que la cámara no sirve. ¿Qué es lo que hace? Pues cuando uno está pasando lo verde, todos modos da la foto. El alcalde Garcetti reconoció que este es un problema real y ha pedido a la ciudad que reembolse el dinero que los contribuyentes han pagado. Óigame, con los trabajos de ahora, que a veces hay, a veces no hay, ganar para un ticket es una injusticia. Muy bien. Compañeros, nomás para que se imaginen, si la ciudad tiene que regresar el número de personas que ha recibido infracciones aquí, sería más o menos aproximadamente $400,000. Imagínense nada más la gran cantidad de dinero que tienen que regresar. Bastante grande, Alberto, pero también, bueno, aunque ya el alcalde autorizó este reembolso, ¿qué es lo que deben de hacer los afectados para poder efectuarlo? El reclamo del dinero, vaya. No es... Discúlpame, va pasando el tren por acá. Te repito, no los estoy escuchando muy bien, pero si Alberto, hay, si hay alguien que... Ok, ¿me escuchas? Dígame. Mira, muy bien, aunque el alcalde ya dijo que se va a autorizar el reembolso del dinero, ¿qué es lo que deben de hacer las personas afectadas para poder reclamar la cantidad de dinero? Muy bien, compañera, lo que tienen que hacer es entrar en la página del condado de Los Ángeles y si no, presentarse en la alcaldía de Los Ángeles y hacer su reclamo, okay. Aunque todavía falta el proceso de que si es aprobado o no. Ese es mi reporte, soy Alberto Godínez reportando en vivo desde la ciudad de Watts. Regresamos con ustedes a nuestros estudios.